Señores, vamos a mandar un saludo hasta Los Ángeles, California. ¿Cómo se llama usted? Marta Alicia. Hola, Rodrigo, Apolo. Vaya, Rodrigo. Apolo. Ahí está. Ella es su mami. Su papá. Su hijo, vaya, hijo. Ahí está, aquí está su mami. Qué complacido que te voy a conocer. Me van a dele la, hijo, y ahí hay un corazón. Dejen super gracias. Bendiciones, diga. Bendiciones. Cuídense, madre. Vamos a ir a ver porque ando hambre y sed de justicia hoy. Con permiso, gracias. Hoy sí ya vengo comido usted. A buscarla usted venía. Para que me enseñe a hacer los chorizos. Ah, pero todavía no, porque ahorita estoy llenando. A llenar va. Señor, va, veamos cómo lo llena pues. Pero algo vamos a aprender. Y va, cuénteme, ¿es tripa de vaca, de toro, de güey? De vaca. Va, señor, así. Así se llenan los chorizos, miren. Hoy ando en el día como. Hoy ando en el día como haciendo chorizos. Pero yo venía hoy listo ya, pero dice ella que ahorita llenar va, dice. Sí, pero me llevan a empezar a amarrar. Pero póngale la carita a la. Sí, ahí está. Sí. No se ponga nerviosa. Tranquila, tranquila. Yo sé que yo causo esa sensación, pero no es para tanto. Voy. ¿Va que sí? Sí, pues sí. Pues sí. ¿O va a decir usted que no? Sí, va. Vaya bien, digo ella, sí, yo veo. Va, señores, si ustedes se preguntaban cómo se hacían los chorizos, así los hace ella, señores. Me imagino que usted ya chorizos no come, ya que queda bien. Oh. Y eso lo muelen en el molino. ¿Sí? Ah. No, dígame. La licuadora. Va, mire. Ve. Ahí está, ve. ¿Nunca se le ha reventado? Bien, se reventa. Bueno, algunos salen podridos. Pero mire, ese es más grueso, usted. Hay que llenarlo más, va, usted. Depende. Sí. Vale, señores, técnicas chorizosas hemos aprendido hoy en el mercado. Después vienen a ver cómo los amarran. Después vamos a ver el amarre. El amarre. ¿Qué onda, Chele? Está fuerte el sol, va, vio. ¿Cómo estamos? Bien. Dame los puños, vio. Sotilín. ¿Cómo te llamas, vos? Mohamed. Mohamed Ali, jalá. Ey, de veras, ¿cómo te llamas? Mohamed Sibe. Mohamed Sibe. ¿Viejo tener algún tu parentesco turco, alguna onda así? No. Sí, Baruja Tado, Naya, los Jiménez Angulán. ¿Me entendés? Ey, qué chivo tu nombre, vos. ¿Y cómo te dicen, el Moja? Ahí está. Eso, muñeco. Cuídese. Bueno, señores. Ya me llamo Mohamed aquí, señor. Ey, mentira, va, así se llama usted, ¿cierto? Sí, que así se llama el papá, Víctor Mohamed. ¿Y pero son de alguna descendencia por ahí ustedes? No. El papá quiso ponerle. Sí, que yo te miro mero árabe, viejo. Sí, sí. Me encontré al árabe, así se va a llamar el video. Andaba en el mercado y me encontré el árabe, le voy a decir. Yo, hambre, cargo, señores, voy a ir a ver. Ya los están amarrando, señores. La gente me pregunta, pero la verdad es que. Y yo, qué culpa, pues me están mandando. Que quieren ver. Buenas. Buenas. Pues Sotilín. Ya hay pescado, ve. Ahí está el pescado, mire. Qué rico. Bueno, qué pescado. Un día de esto. Buenas, buenas. Pues sí. Ay, no. Aquí andamos, señores. Pero te vas a arrepentir, buena. Ya huele aquí, señores. Pescado forrado va a ser. Qué rico. ¿Qué vale el plato? ¿Un dólar? Tres. Tres. Señores, pescado forrado, los primeros pescados, ¿ves? Porque ya estamos en la cuaresma, señores.
miércoles de ceniza. Hola. Quiero de eso. Sí, ¿qué valen? Deme cuatro, deme, quiero ver dos, cuatro, seis, deme. ¿Cómo estamos? Están atrasados ahí, señor. ¿Cómo estamos, brother? Qué lindo, recogiendo la basurita, va bien. Sí. ¿Crees vos? Vamos despacio. Despacio. Ahí estamos. Y hay elote, señores. Y voy a querer elote. Voy a querer amarillo, uno. Y uno normal. Solo cinco hay. Va, está bueno. Miren, aquí todo invierno y verano hay. Enseñen, las podemos ver. Vienen. Señores, riguapa. No. Tortas. Tortas de elote, va. Las tortitas de elote y me va a preparar los dos elotes. Amarillo. Sí, cabal. Porque ahora andamos comiendo fitness, señor. Queremos ponernos el cuerpo, el deseo. ¿Cree usted que puedo rebajar yo? Madre, ¿cree que puedo rebajar yo? Sí, puedo rebajar. Pero la panza, la rodilla, man. La panza, la rodilla, señores. Es que si lo tiene el señor, qué hermoso. Va, que hermoso me tiene, sí. Sí, él es el todo. El señor de los cielos, va. Sí, no, el que le da la vida. Sí. ¿Usted quiere, va a la iglesia? Yo soy evangélica, gracias a Dios. Yo también. ¿Qué más queremos? Si se muere ahora, ¿dónde va su alma? Bueno, se va al paraíso, va a dormir, porque todavía no lo está recibiendo. No, yo despierto voy a estar. Se va, sí. Nos vamos al cielo, dice la Biblia. Que nos vamos a ir al cielo, para que el cielo nos vamos a ir. Si hemos creído en Dios, sí, va. No, todavía no. Tenemos que resucitar de regreso. No, yo no quiero resucitar. Yo no. Papá, me va a doler eso. Para dar, porque lo va a presentar el Señor. A dar cuenta todavía. Ay, no, Dios me igual. Va que sí. ¿Cuánto le debo, madre? Ay. 250. Vaya. Resucitar el tercer día, dijo. Cabal, cuando venga el Señor, va. Vamos a ser los primeros, dije. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí. Los que hayan quedado van a ser, yo no, levantados en el aire juntamente con ellos. Mire, yo no me quiero morir. Si el Señor los lleva. ¿Cree usted? Si es que el Señor los lleva, ¿qué vamos a hacer? Ah, no, pues si nos lleva, ya es tarea que Él nos lleve, va. Pero dícele adelantando a Él, no está muy... Gracias. Sí, eso es cierto. Gracias, madrecita. Dios me la bendiga. Hola, amiga. ¿Cómo estamos? Hola, muchacho. ¿Cómo va el emprendimiento? Ay, vamos. A veces sí se me olvida. Porque paso muy atrasada aquí. Ya no me queda tiempo de sacarlos. Pero no, pero ya la gente ya se está dando cuenta. A mí ya me preguntaron. Sí, gracias a Dios. Fíjese que como ahorita está viniendo familia, se están reuniendo. Quieren sorprenderlos con algo diferente, es algo que queda. Ahí están, va, las miniaturas, va. Las miniaturas, también para los niños que empiezan a estudiar, que quieren decorar los bolsones. Ay, Dios, los bichos los llevan. Malas de la copa. Sí. Bueno, cuídense. Igualmente. Bendiciones. Vamos a seguir con más, señor, porque ahorita andamos en las rutas tan graves del amor aquí, señores. ¡Vos! Mandarles un beso, beso. ¿Sabe? Besos de José y Camilo. Mira, yo se la bonita. Ya este me sabe. Ay, no, ese no. Suavitel, siete por el dólar. Suavitel. Buenos días, he vuelto. Hola, fáciles. ¿Cómo estamos, patrón? Aquí bien. ¿Y hoy qué va a haber? Vendiendo sopita de marisco y pescado forrado. Ay, Jesús de la misericordia. ¿Qué vale la sopa de marisco? $7 y el pescado forrado $3.50. Es macarela del grande. Macarela del grande. Así es. Y bien trabajadito, bien rico el sabor. Ok, hagamos una cosa. Dígame. Regáleme, ¿me puedo poner para llevar el plato? Porque para llevarle a la niña Margarita, usted sabe. Se puede, ya sabe. No, pero ella no puede comer eso. Yo quiero un plato de un plato completo. Un completo. Perfecto. Póngamelo. Ya lo voy a hacer.
Pues sí, como en esta vida hay que darse gustito uno, señores. Después mueren. Va, chile. Lo único que lleva. Ey, miren qué coloche este brother, ahí está, ve. Ahí está, está guapo este brother también. Sí. En esta vida hay que darse unos gustitos uno, usted, porque. De bien, hay otra. Va, hay otra más bonita. No, hombre, va a ver, hay otra. Rocío. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, hija? Pues bien, aquí. ¿Ya vio que el video de ahora trata de usted? No, no le hemos ahí está. Visto nada todavía. Ya lleva como 5,000 vistas. Y como 200 que quieren caer con ustedes. Ah, ahorita no va a quedar soltera por un tiempo. Y sin compromiso, hija. Bueno. Bueno, para como yo ando con C, regáleme una botellita con agua. Vamos a comer. Miren, no es por nada la mariscada de este brother, es de respeto. La única. Sí, miren. La única. Ahí está. Así que, miren. Señor de la misericordia, aquí está. Esta mariscada se llama la rompetanga, se llama. Levanta muerto, acuesta viejita, de todo. Señores, nos vamos, nos despedimos. ¿Cómo? Nos despedimos desde algún punto de Santa Ana. Aquí el puesto de la niña Margarita. ¿Qué pasó, hija? Sí, esto llevo. Y de aquí de mi brother. En chino se llama Quitatanga. Quitatanga, ajá. Ahí está. Señores. Así que vengan a ver a la niña Rocío, vengan a comprarle también, hijo. No, vengan a comprar. No, pero pueden pasar a ver, sí. Porque usted les dice, ¿cómo le dice? Bienvenido, amor. Ahí está, no, es que eso lo convence a uno, señores. Deme 8 platos, le digo yo. Muchas enviadas para que las despachen también. Sí, pero ellos no. Las van a atender igual. De veras, vamos a ver. Buenos días, amor. No me dijeron. Bueno, señores, nos vamos, nos despedimos, dijimos muchas gracias por todo. Pásela bonito, tengo hambre. Salud, dijo aquel.